سيد الرئيس، بداية أعيد البيانات التي أدت بها وفود تايلاند. Ante todo, deseo adherirme a la locución pronunciada por Tailandia en nombre del G77 y China. Ya lo he dicho también por Venezuela en nombre del movimiento de los no alineados, así como lo he dicho por Kuwait en nombre de la Organización de Cooperación Islámica y ya lo he dicho por Nigeria en nombre del grupo africano. Quisiera hacer los siguientes comentarios adicionales brevemente. Es un gran placer para nosotros dar la bienvenida al excelentísimo señor Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Asuntos Exteriores de Cuba, y le garantizamos una vez más que podrá contar con el pleno apoyo de Egipto y con nuestra solidaridad con el pueblo y el gobierno de Cuba. Señor presidente, este año hemos sido testigos de importantes avances en las relaciones bilaterales entre Cuba y Estados Unidos, en particular la visita del presidente de Estados Unidos a Cuba en marzo pasado. Nos parecen pasos positivos y alentamos al país a seguir desarrollando sus relaciones a los países a seguir desarrollando sus relaciones bilaterales por esta vía. Sin embargo, el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos contra Cuba sigue vigente. Los efectos de estas medidas unilaterales y el costo para el pueblo cubano y su economía siguen manteniéndose. Y de hecho, entre marzo de 2015 y marzo de 2016, el costo de las sanciones impuestas contra Cuba se ha estimado que ha girado en torno a los 4.380 millones de dólares estadounidenses. Señor presidente, como se ha indicado anteriormente, Egipto siempre apoyará incansablemente los derechos y demandas del pueblo cubano sobre la necesidad de poner fin a esta situación. Rechazamos la política unilateral que no cuenta con legitimidad internacional. Estas políticas durante 5 décadas han afectado negativamente al acceso del pueblo cubano a medicamentos, educación o a tecnologías avanzadas. Alentamos a los Estados Unidos a tomar medidas valientes y a dar los pasos necesarios de inmediato para acabar con el embargo impuesto contra Cuba. Esperamos que así se puedan sentar las bases de una normalización de sus relaciones con la República de Cuba. Muchas gracias.